En Argentina, una de cada 10 familias tiene un adicto entre sus miembros. Pero la droga no solo destruye a la persona que la consume, también daña a sus lazos más cercanos. También es importante resaltar que las sustancias prohibidas no saben de clases sociales. Si alguna vez pensaron que el paco era la droga de los pobres, bueno, es una idea que hay que repensarla. Documentos América investigó durante un tiempo qué pasaba con esta sustancia en los barrios más laboriosos de la ciudad de Buenos Aires y descubrió que aquí también se vende paco. ¿Qué hablamos cuando hablamos de drogas? Yo prefiero siempre hablar de sustancias o de sustancias psicoactivas, es decir, definidas como cualquier sustancia que incorporada al organismo produce una alteración en el estado de conciencia, que es lo que la gente normalmente llama como drogas, pero cuando hablamos de sustancias no nos olvidamos de las legales. Cuando la gente habla de drogas piensa en cocaína, marihuana, éxtasis, paco, LSD. Y nos olvidamos del tabaco, nos olvidamos del alcohol y nos olvidamos de los psicofármacos, que son sustancias legales muy utilizadas en nuestro país, que se consumen masivamente y que generan mucha más enfermedad y muerte incluso que las drogas, que las ilegales. Detrás de la puerta, una sombra espera. En el lugar menos pensado, vamos a descubrir que para el paco ya no quedan fronteras. Un consumidor que llega, toca timbre y va a comprar paco. Dale, está la policía llegando efectivamente a Niceto Vega, a la cercanía, justamente ahí está. Ojo adentro. Así, hace no mucho tiempo, Facundo descubría los primeros búnker en Palermo, Hollywood. Todo comenzó cuando un llamado telefónico nos alertó sobre una casa en la intersección de Carranza con Niceto Vega, en la que había movimientos extraños, en pleno barrio de Palermo. Luego descubrimos que allí se vendía paco. Mira, para un auto, Mati, Para un auto, Durante varias noches, un equipo de Documentos América registró los movimientos de esta esquina señalada. Estamos sobre la calle Niceto Vega con un auto del equipo Documentos América y parece increíble cómo de un día para otro el paco llegó a la zona de Palermo, Hollywood. Allí atrás, en esa casa que ven, con una persiana cerrada y con una puerta, tan solo con algunas claves conocidas, se puede comprar paco en pleno Palermo. Observen el movimiento. Oculto, en una esquina a 30 metros de la casa, un productor de Documentos América espera la llegada de los consumidores para ingresar con una cámara oculta. El productor camina por la calle Niceto Vega y llega a la casa que hace esquina con Carranza. Bien por aquí. A ver. Mirá. Tocan el timbre. Son jóvenes del barrio que vienen a comprar y que vienen también de otros barrios. Bueno, mirá, se arma como una especie de cola. Amigo de abajo. Tras entregar el dinero, obtiene una bolsa negra con paco en su interior. Esto es lo que hace el dealer. Acaba de entregar en su guarida de Palermo, Hollywood. El productor acaba de confirmar que detrás de estas puertas se vende paco, tal cual decía la denuncia. Esto es una imagen típica del barrio de Palermo. Un chiquito con su padre jugando a metros, nomás de donde se abre una puerta y se vende paco. A ver, mirá esta escena. Una persona, un consumidor que llega, toca timbre en este lugar y a metros nomás un niño que está con su padre aplaudiendo, jugando con el triciclo y ese hombre que va a entrar en esa casa va a comprar pasta base. Otro más y el de la gorrita que sale después de haber comprado paco
para fumárselo seguramente rápidamente, seguramente antes de llegar a la esquina. Volvimos a la noche siguiente alertados por un llamado que nos aseguraba que consumidores de este lugar habían roto un auto estacionado en la vereda. Miren, un vidrio roto acá. Mirá, un vidrio roto de un auto, seguramente está fumando Paco. Rompen los vidrios los coches. Volvimos a la casa del Paco. Nuestro productor confirma la denuncia y vuelve a la guarida. Habla, pues. Causa. Causa. Rompieron un vidrio en un coche ahí. Mira. Esto es fisura. Mira. ¿Qué pasó? Rompieron un vidrio ahí. Pues. Venga, lo veo, boludo. Mirá. ¿Ves que se zarpan, boludo? Porque te queman a vos, boludo. ¿O no? Sí, pero no escuchás ni mierda. Ni el vendedor de Paco ni el productor saben que la ruptura del cristal del auto provocaría la llegada de la policía a ese lugar. Bueno, estamos ya en las cercanías del lugar donde venden Paco. La policía ya se hizo presente en el lugar. Mirá, mirá, mirá. Vení acá, vení acá, no te vayas. Mirá tampoco. Bueno, fíjate, este es el lugar exactamente donde venden Paco. Ojo adentro. ¿Te quedas con este, Mori? El otro que tenía, che. Bueno, vos fijate. Fijate, tenés cuidado. Mirá, mirá, mirá. Allá lo va a correr, ¿eh? Lo va a correr, lo va a correr. Vení, Mati, vení. Estuvo. Vení que lo detuvo, vení que lo detuvo. Así, la policía logra detener a esta banda de vendedores de Paco en el corazón de Palermo. El Paco es una sustancia con alto nivel de exclusión, de niveles socioeconómicos y culturales más bajos. Uno cuando habla con el consumidor de Paco rápidamente se da cuenta que quiere salir del Paco. A diferencia del consumidor de clorhidrato de cocaína, que usted se va a encontrar con gente que a mí me gusta y no quiero dejarla, con el Paco no ocurre esto. Con el Paco ocurre que la gente quiere dejarla porque siente que la pasa mal con el Paco. Y si puede pasarse a la cocaína, se pasa a la cocaína. Lo que pasa es que hay diferencias de costo importante. De los niveles más altos, muchas veces en situaciones de gira o en situaciones de consumo prolongado de muchas horas, incluso a veces de un par de días, terminan consumiendo Paco
pero que forma parte ya del descontrol en el que se sumó en este momento, ¿no? Sí, eso muchas veces ocurre. Siempre se asoció el consumo de Paco a los barrios más marginados, pero después de varios meses de investigación, Documentos América está en condiciones de afirmar que no solo en esos lugares se vende y se consume Paco. Trabajamos durante un tiempo en los barrios más glamorosos de la ciudad de Buenos Aires y allí descubrimos que también se vende y se consume esta sustancia tan adictiva y tan perjudicial para la salud. Esta investigación de Documentos América develará cómo se puede, desde una ventana, cambiar a un barrio. A eso, los vecinos del barrio de San Cristóbal llaman la ventanita del terror. ¿Cómo se puede sembrar el miedo? ¿Cómo se puede dañar a la juventud y destruirle su futuro? Un lugar que supo ser bello, se convirtió en la boca de expendio de un veneno llamado Paco. Sí. Todos lo saben, pocos saben. Otros prefieren mirar para otro lado. Ahí venden falopa. Salieron todos medio corriendo. Y los vecinos denuncian eso todo el tiempo. San Cristóbal es uno de los 48 barrios que componen la ciudad de Buenos Aires. En uno de los barrios más antiguos, recorriendo sus calles, podemos encontrarnos con la emblemática iglesia que lleva el nombre del barrio. Hay una sinagoga, una mezquita y hasta un cementerio budista. El tango sobrevuela el barrio y el arte es parte de sus calles. Un barrio tranquilo, bien porteño. Esta es la denuncia de los vecinos de San Cristóbal. Lo que recibimos fue parte de un expediente, de una denuncia presentada en una fiscalía y que hace referencia a lo que sucede en toda una cuadra del barrio de San Cristóbal, sobre la calle Carlos Calvo al 2400. El material audiovisual que acompaña a la presentación es impresionante. Los propios vecinos, cansados de lo que vivían, decidieron grabar ellos mismos lo que sucede en el barrio. Son varios los registros que sirvieron de prueba para mostrar lo que sucede en la calle Carlos Calvo. ¿Ese cuarto de paso te trajeron? No. Samsung ya sentó. Sí, está bien. Yo lo vendo bien. Sí, tú vendes bien. A usted no le conviene comprar. No, yo lo vendo bien.
Yo tengo un Nokia. A ver, ¿no? Personal. Dame un alto de 50. ¿Ah? Un alto de 50. ¿Eh? Un alto de 50 van a tener. ¿Alto? Sí. Lo ves. Ey, bajo. Bajo nomás. Bajo, ¿quieres? Va a portar el alto, ¿eh? A ver si hay alto. Vale. Seguramente la falta de experiencia y lo básico de los equipos técnicos al que tienen alcance los vecinos no logró obtener un registro óptimo. Pero en esta cámara se puede ver sí el pasillo y la ventana en donde se vende pasta base. Escuchemos. ¿Un bajo 50? Documentos América pudo acceder a las imágenes de lo que fue esta propiedad. Miren bien los ambientes amplios, el patio, la terraza, los delicados vitró sobre los vidrios repartidos, ventanas de madera y el antiguo zaguán. Todo eso hoy está convertido en un oscuro pasillo sellado por blindajes donde está la boca de expendio, donde está la ventanita del terror, como la llaman en el barrio. Otra de las imágenes aportada por los vecinos muestra la otra cara de este flagelo que queda apostada frente a sus casas. Son muchos los jóvenes a los que la pasta base que sale de esa ventana les consume la vida, aunque pasa día y noche en la puerta de esta casa de San Cristóbal, para las autoridades es invisible. ¿Y cómo se vive por acá? ¿Cómo quiere vivir con todo lo que dos casas tomadas, una de allá y otra. Y está pesado. Está... ¿Complicado por qué? Se juntan mucho los pibes a la noche, o no solo a la noche, viste, durante el día. El otro día yo salía y una me dijo, vení, vení, o te corto, qué sé yo. Claro. Así. ¿Y te han hablado de esa casa? Me han hablado de esa casa. ¿Carlos Calvo 2400? Me han hablado de esta casa. ¿Y qué hay ahí? Y se presume que venden drogas. ¿Cómo está el barrio? Sí, está todo a la vista el barrio. Hablar no voy a sobrar nada, viste, porque... Te da miedo. Para poder ver mejor todo lo que ocurría, decidimos instalar una cámara en un lugar estratégico. Desde allí registramos el incesante entrar y salir de personas de esta propiedad investigada. Es increíble. El negocio ilegal funciona las 24 horas y el barrio dejó de dormir. Comprendemos bien el temor de la gente. Mientras estamos parados a metros de la puerta, nosotros también recibimos amenazas. ¿Cuál de los tres está? Los tres. Ponete que ya estuve sentado con ese que viene acá. Ni lo miré, Ya firmate, llevo la cámara. Tranquilo. Llevo la cámara. Está todo bien. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? En América 2. ¿Sí? ¿Cómo anda el barrio? Se me pregunta. ¿Laburando? ¿Lo encontramos amasando? Amasando. ¿Y terrible por qué? Y mira, al lado tenés casas tomadas, lleno, al frente, aquí al lado de vuelta otra casa. No voy a salir, no quiero salir en televisión. Si para un poquito ya te voy a contar todo. Bueno. Después le tapo la cara. ¿Sí? Le tapo la cara, usted quédese tranquilo. ¿Y droga? Droga a los locos. ¿Sabe cuánta denuncia hay aquí? Él, como otros vecinos, hizo denuncias a la fiscalía y a la comisaría.
y recibió a cambio toda clase de represalias. A mí me pegaron un tiro ahí, hice como 10 denuncias al, ¿cómo se llama?, al muchacho de ahí, con todos los papeles le sacaron. Este es un video casero tomado por un familiar. El hombre acaba de recibir un palazo en la cabeza y tiene toda su ropa ensangrentada. Así me dejaron la gente de lado. Ahora viene la policía. Le da la razón a la gente. Dice que nosotros no tenemos que ir. Nosotros pagamos impuestos, pagamos todo. Así me dejan a mí. Vení, te voy a ver atrás del otro lado. Me dejan a mí así, ¿ves? Una de las cuestiones más graves que ocurre es la toma de territorio por parte de las bandas de narcotraficantes, que hacen que la lucha ahí sea mucho más compleja porque terminan dentro de ese territorio reemplazando al Estado. Lo terminan reemplazando por sus propias reglas, que son las de la complicidad, que son las de, justamente tratar de lograr captar voluntades, no solo para que trafiquen, sino además para que los encubran. Los hechos policiales pueden tener distintas tramas. Conservar la escena del crimen es fundamental para poder determinar qué sucedió. Fíjense lo que le pasó a esta pareja en Citibel. Crimen y misterio en Citibel. Un médico cirujano de 65 años y su mujer, anestesista de 41, aparecieron asesinados dentro de su camioneta en esta esquina de 490 y 137. En principio se descarta la hipótesis del robo y se investiga cuáles fueron las causas de este crimen. Yo solamente escuché el ruido de un vehículo que fue a alta velocidad. Después se sintieron dos golpes, como que se hubiese agarrado los baches que hay ahí. Y nada más que eso. O sea, puede ser el ruido que usted escuchó, el impacto de la camioneta como la observamos. Claro, claro, debe ser eso. Puede estar hablando de otro auto que huye a gran velocidad del lugar. No, yo escuché uno solo, la verdad que por acá pasó uno solo. ¿Dónde aparecen los cuerpos? Porque hay varias versiones. Dentro del vehículo. ¿Uno atrás y otro adelante? En realidad, la femenina se encontraba sentada en el asiento del acompañante, sí. Y el masculino estaba en el asiento trasero en una posición un tanto extraña, no era, digamos, la posición propia de una persona que se encuentra sentada en el asiento trasero. ¿Con extraña, doctora? Con el cuerpo recostado sobre el asiento trasero y las piernas hacia atrás. Todo ocurrió cerca de las 22:45. Aquí todavía pueden verse el rastro, el del paso de la camioneta fuera de control, una camioneta Kia color negro que terminó impactando en este poste de cemento. Aquí encontraron al médico Guillermo Luna con un disparo. Él estaba en la parte de atrás. En la parte de adelante, en el asiento del acompañante, estaba su mujer, Laura Fabré, que tenía un disparo en el cuello. En principio se está averiguando si otro también en el pecho con el que le dispararon. Se está investigando cuáles fueron las causas. En principio se descarta que se haya tratado de un robo. ¿Había dinero, doctora? ¿Había dinero en la cartera de la mujer? Había dinero, documentación personal, varias tarjetas de crédito. ¿Se descarta el robo? Mire, yo no sé qué otra cosa de valor podría llegar a haber habido en el vehículo que tal vez hayan sustraído, pero por lo pronto había una suma de dinero que en hechos comunes de robo lo sustraen. De hecho, la víctima tenía una pulsera de oro impecable. Este es el barrio de Citibel donde vivía Guillermo Luna junto a su mujer y su hija de 15 años. Los vecinos conocían de las causas y denuncias que tenía el médico, pero nunca creyeron que podía tener este final trágico. Choqueado, es una persona, ya te digo, que conozco hace mucho tiempo. Y realmente triste y sí, conmovido, porque no era como para que le pasara esto, digamos. Si bien hizo lo que hizo, y no lo voy a defender por eso, no era para que terminara así. Quienes aparecieron asesinados en este descampado en Citibel eran un médico cirujano y su mujer anestesista. Pero ¿quiénes eran ellos? ¿Por qué terminaron así? Bueno, lo van a conocer a todo eso en esta nota. ¿Quién era el cirujano Guillermo Luna que terminó junto a su pareja, asesinado en el interior de su camioneta?
pero hace casi 15 años estuvo involucrado en una causa penal denominada el Lola Gay, en la que fue acusado de hacer negocios con la obra social Yoma. Por aquellos días estallaba el escándalo, cuando una mujer comenzó un juicio por mala praxis, por un implante de silicona. Solo que la historia terminó desentrañando una trama de negocios increíble. Más de 100 empleadas de distintos ministerios bonaerenses, entre ellas un grupo de mujeres policías, comenzaron a ser inspeccionadas por peritos judiciales de La Plata, determinando si se realzaron los pechos con implantes de siliconas, que luego facturaban a la obra social Yoma como operaciones de varices o hernias. En los 65 casos comprobados por la justicia, tuvo participación directa el doctor Luna. Los nombres de las pacientes surgieron de un cuaderno de su propiedad, que fue encontrado por los investigadores durante un allanamiento al domicilio particular del cirujano plástico. En las pericias realizadas por los especialistas que asistieron por aquellos días, quedó confirmado que en un 70% de los casos, las cicatrices que tenían las pacientes no coincidían en absoluto con las operaciones de varices, hernias o para extraer supuestos tumores que se habían facturado. Luna era director médico de la Fundación de Estética y en su Facebook mostraba toda su vida. Todo parece indicar que el móvil podría relacionarse con un robo que terminó mal, o realmente con una venganza. Fueron muchas las notas en las que te contamos que los robos de celulares pueden terminar en circunstancias trágicas. Bueno, eso se volvió a repetir esta semana. Un nuevo joven murió en manos de los delincuentes. Todo ocurrió en Lanús. Nicolás Gamboni fue asesinado de un disparo en la cabeza. Todo ocurrió en las calles de Lanús, cuando motochorros quisieron robarle el teléfono celular. Era un pibe estudioso, laburante, era un pibe de bien. Pero esta gente que está haciendo macana por acá no es la primera vez, porque a mi hijo lo robaron cerca del Hospital Melo y casualmente fue que dijeron eso, de que la moto era una moto roja. Y esto supuestamente acá el muchacho este, a Nicolás, era una moto roja. Nicolás volvía de la facultad, se bajó del colectivo, caminaba yendo para su casa. Dos delincuentes lo interceptaron. La inseguridad estuvo siempre. Ojalá mis nietos algún día puedan tener la seguridad que hoy no la tienen mis hijos, perdón, pero le toca a uno de cerca. Ojalá que algún día pueda decir, sí, no, se bajaron el nivel de inseguridad, ojalá que sí. Al parecer la trayectoria de los delincuentes habría sido filmada por cámaras de seguridad. ¿Hay cámaras de seguridad, Ricardo, por la zona? En el paredón, 29 de septiembre y esquivo que es esta. Pero aparte, a veces no entendemos, te matan por nada. O si me decimos, te llevaron lo que te tienen que llevar, te llevaron el auto, te matan por nada. Lanús viene sufriendo varios hechos de inseguridad en las últimas semanas. Nicolás se resistió y uno de los ladrones lo ejecutó de un disparo. El robo de celulares alimenta un mercado negro que mueve alrededor de 20 millones por mes. Pero lo más terrible de todo esto son las familias que sufren las consecuencias de las víctimas. En este caso, escuchen a la madre del joven muerto. Tocaron el timbre y era una vecina que nos contaba que lo habían lastimado, pero no me decía qué era lo que le habían hecho. Me dijo, mira, lo lastimaron, pero no sé si es tu hijo. Me dice, es un rubiecito. Cuando me dijo rubiecito, pelito corto, ese era mi hijo. Veo la ambulancia pasar y le iban haciendo resucitación. No llegó al hospital, lo mataron. Le pegaron un tiro en la cabeza para sacarle el teléfono, nada más. No le sacaron otra cosa. Yo no sé qué van a hacer. No tengo ni idea qué es lo que ellos van a hacer. Sí sé lo que voy a hacer yo. Yo no me voy a quedar quieta. Esto no puede volver a pasar. No tiene que haber más Nicolás. No tiene que haber más familias rotas. Son sueños que se pierden en el camino y por nada. Se llevaron a mi hijo. Le robaron el teléfono y le pegaron un tiro. ¿Qué le vas a decir a una persona así?
Yo no le deseo nada bueno, imagínate. No estoy pensando en que la justicia, que Dios los ampare y los haga cambiar. No, para nada, es todo lo contrario. Si vos me preguntás qué es lo que yo quiero, yo los quiero ver igual o peor de lo que está mi hijo hoy. Mi hijo está muerto. Está abierto de acá a acá, que le hicieron la autopsia. Un tiro acá atrás en la cabeza, toda la cabeza rota, la cara toda marcada. Yo, ¿qué le voy a desear a estos hijos de puta? No les puedo desear otra cosa que se mueran. La crueldad de los seres humanos no tiene límites. Muchas veces se manifiesta en situaciones de delito contra las personas. Pero en otras ocasiones las víctimas son los animales. Fíjense lo que les pasó a estos perros y caballos en San Vicente. Otro caso de crueldad animal. Pero esta vez fue este video el que sirvió de prueba para allanar este campo ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires. Localidad bonaerense de San Vicente, estamos ubicados más precisamente aquí, dentro del barrio, kilómetro 48. Esta es la casa, este es el campo donde se pudo fotografiar cada una de esas imágenes que tienen que ver más que nada con el maltrato y también ese momento por demás impactante y duro cuando el dueño de este lugar, claro, le había quedado encajada su camioneta y a palazos pegándole al caballo para que pueda remolcar su camioneta que había quedado aquí enterrada en el barro. Vinieron los chicos del CRED, del Centro de Rescate y Rehabilitación Equino, porque hubo un video que llegó hacia ellos, que era un hombre pegándole con una pala a un caballo, y ellos vinieron hasta acá, fueron a hablar con la comisaría, que les consiguió el allanamiento. Cuando entraron por los caballos, se encontraron con 25 galgos y 6 pitbulls. De los 6 pitbulls, 3 estaban para pelea, uno ciego, de los todas las cosas que estaban, los galgos estaban inyectados para correr. ¿Inyectados? Claro, los inyectan, les inyectan un montón de cosas para hacerlos más grandes, más musculosos. Pero fíjense ustedes, aquí tenemos solamente uno de los animales de esta propiedad. Su estado lo dice absolutamente todo, está realmente enfermo, se lo puede observar también bastante flaco. Este es el frente del lugar, este es el campo, esta es la tranquera y como se puede observar, fíjense ustedes. No tiembles, bebé, no te va a pasar nada, galguito. Vení, vení, vení. Lo grave del caso es que una vez que rescataron a todos los animales, un fiscal ordenó que los devuelvan inmediatamente a sus dueños. Ellos en realidad vinieron por los caballos, pero retiraron los animales amparados por la ley 14.346. El fiscal dijo que le devolviesen los animales. Entonces los chicos del CRE buscaron al hombre, hablaron con él, y para firmó un acuerdo y le devolvieron 2 galgos de carrera, porque el fiscal en realidad dijo que le devolvieran todos. Entonces ellos hicieron un trato, le devolvieron 4 caballos y 2 galgos. Cuando uno va al médico cree que está con alguien que ha pasado por la facultad y que le va a solucionar un problema de salud. Pero a las personas que fueron a atenderse con la doctora Teresa se encontraron con algo que realmente los va a sorprender. Era una falsa médica. Una mujer de 61 años, conocida como la doctora Teresa, fue detenida en las últimas horas en este domicilio de Rivero 4524 que usaba como consultorio. La mujer ejercía la medicina de modo ilegal. Durante el allanamiento le secuestraron un título falso y el sello que tenía la matrícula de un médico fallecido. Que a las noches hay gritos, que piden ayuda y que se sabía, sí que había una doctora, pero no se sabía que no era doctora, nada más, es lo que... Ustedes acá en el barrio se hablaba de que ahí había una médica. Aquí había una médica y que nos extrañaba porque como eran el primer piso, ¿cómo hacían para subir o bajar los abuelos? Ah, ¿venían por lo general abuelos? Abuelos, sí, sí, abuelos, ella trataba con abuelos. Se corrían rumores que había como un geriátrico o algo de eso. Pero la mujer que andaba por acá, no sé si era doctora o enfermera, pero después más de ahí no,
No sabes. No sé nada. La investigación comenzó a partir de la denuncia de una empleada de una empresa de internación domiciliaria que contrató los servicios de esta mujer y empezó a averiguar que había irregularidades y luego constató que se trataba de una falsa médica que atendía en el primer piso de este lugar. ¿Quiénes eran sus clientes? Fundamentalmente se trataba de ancianos. La vi un par de veces antes cuando salía a comprar por ahí por la vuelta de kiosco que había antes acá, pero no, habitualmente no salía mucho. ¿La veías más con guardapolvo? Ropa normal. Guardapolvo ropa nunca la vi. Nunca la viste. ¿Y vos sí veías llegar gente mayor? Sí, a esta... se veía mucha gente mayor acá normalmente. Lo que sabía que ella, había una mujer ahí que tenía un geriátrico. Ah, en el barrio se hablaba de un geriátrico. Sí, de un geriátrico. Cuando la policía allanó el supuesto consultorio de la falsa doctora Teresa, pudo secuestrar equipos médicos, medicamentos, factura a nombre de pacientes particulares y de geriátricos. Detuvo a la mujer y la puso a disposición de la UFI número 9 del Departamento Judicial de San Martín. Parece que andar por la ciudad se volvió inseguro a cualquier hora. Fíjense lo que le pasó a esta mujer que llevaba a sus dos hijos a la escuela. Terminó baleada, su hijo también. Todo ocurrió en el barrio de Flores. Momentos de conmoción se viven en el barrio porteño de Flores. Una mujer de 39 años junto a su hijo de 11 resultaron heridos de bala cuando caminaban por esta vereda en Lautaro al 700. Todavía se desconocen las causas del ataque. Escuchamos tres tiros y gritos y después vino, cuando salimos vimos a una mujer tirada y al nene. Le pegaron un tiro a una mujer en el costado derecho y al nene en el glúteo. ¿Intentaron robarle? No sabemos, parece que no. En un momento me enteré que una de las vecinas, más uno de los hijos, recibió un impacto cada uno. En este caso, son vecinos muy cercanos, viven enfrente tuyo. Es correcto. Ya para adelante. ¿Qué sabes? ¿Fue un intento de robo? Realmente no. A ver, no podemos hacer ninguna presunción por el momento, o sea, los conocemos hace un par de años, pero no podemos decir si fue un robo, si fue algún ajuste de cuentas o algo. Todo ocurrió alrededor de las 7:40. La mujer venía junto a sus dos hijos, uno de 11 y otra de 8. Caminaban por este lugar cuando se sintieron los disparos. Uno dio en la espalda de la mujer, que aquí todavía podemos ver los restos de sangre. El otro dio en el glúteo del nene de 11 años. La nena de 8, que fue la testigo principal de la situación, quedó en estado de shock. Ella estaba justamente llevando a los hijos a la escuela, pero fuera de eso no hay otra novedad. ¿No escucharon frenadas, una moto, un auto, un grito? Por el momento, nada. ¿Pero todo ocurrió en la puerta del colegio? No, 10 metros más para acá de la puerta del colegio. Ahí había un colegio, había movimiento. Un colegio, faltaban 10 minutos para la entrada. Pero había muchos chicos ya en la puerta. Sí, sí, había gente, sí. ¿Una mujer joven? Una mujer de unos 35, 40 años. ¿Chico de qué edad más o menos? Y 9, 10. ¿Sabes si está fuera de peligro ella o él? El nene sí, ella está internada ahora. No pasó una desgracia mayor por pura casualidad. Lo que más preocupa a quienes vivieron esta situación es que todo ocurrió cerca del horario de entrada de la escuela y en la puerta de un colegio. A todo esto lo investiga la Fiscalía de Instrucción número 43 a cargo del doctor Velarde. El accionar de los delincuentes no tiene ningún tipo de límites. En este caso la noticia no es lo que se robaron, sino en dónde lo robaron. Todo ocurrió en la iglesia de Lourdes, en Mar del Plata. Es la gruta de Lourdes en Mar del Plata, donde los movimientos de los feligreses son captados ahora por 32 camaritas. Decidieron instalarlas tras la seguidilla de robos que se dan todos los días en el lugar. Hace solo algunas horas empezaron a funcionar y ya comenzaron a individualizar los delitos. En una de las cámaras de seguridad puede verse cómo un ladrón ingresa a la basílica y va rumbo al altar. De allí se roba el dinero de las limosnas, al igual que parte de las otras alcancías. La capilla de la Gruta de Lourdes está ubicada en el barrio Villa Lourdes de Mar del Plata.
es escenario de reiterados robos desde hace años. Y la situación que indigna a los fieles y a quienes trabajan para mantener el edificio religioso en condiciones superó todas las expectativas. El lugar es visitado por cientos de turistas al año. La semana pasada, las cámaras registraban el momento en que una mujer se robaba de esta forma las lamparitas que iluminan la capilla durante las misas. En las imágenes puede verse con claridad cómo se sube a un banco, desenrosca las lámparas para guardárselas en un bolso y sale sin ser advertida por nadie. Las 32 camaritas parecen ya no alcanzar. Los robos siguen ocurriendo y piden ahora la colaboración de quienes puedan donar más cámaras para cubrir todo el predio. Los vecinos de Colegiales están verdaderamente sorprendidos, porque cuando lograron ver en el video de quiénes eran los delincuentes que robaban sus autos, se dieron cuenta que eran menores. Estamos ubicados aquí en Conde al 800, barrio porteño de Colegiales. A mi lado se encuentra Néstor Díaz, que es justamente el dueño de este vehículo, que como se puede observar claramente en el video, fue robado por dos menores de edad. El tema de la impunidad que tienen utilizando chicos, porque en el video claramente se ve que hay dos chicos que son menores a 11, 12 años. Entonces, es terrible como estamos viviendo nosotros aquí. Usan menores, pero no son los menores que ordenan esto. Hay un adulto que se ve, que deja una piedra, que es la que utilizan para romper el vidrio. Y vos fíjate lo que dura el robo. 2 minutos, 11 segundos. Es decir, estamos hablando de chicos de no más de 11 años por la altura. Por ninguna duda. Y aparte, entran, ni siquiera abren la puerta para que no suene la alarma. Te rompen el vidrio, se meten adentro y te roban lo que hay. Estas son justamente algunas de las cámaras de seguridad que están ubicadas, al menos aquí en esta cuadra. Fíjense ustedes, una la que apunta a la calle Teodoro García, la otra que termina apuntando para lo que sería la puerta principal de este sanatorio ubicado aquí en el barrio porteño de Colegiales. Y también está esta tercera, que es la que termina justamente filmando ese momento. En tan solo 2 minutos 11, dos menores de edad, obviamente acompañados por otra persona mayor, terminan rompiendo el vidrio y haciéndose del estéreo de este auto. El vidrio ya lo cambiaste 4 veces. El estéreo lo habrás comprado 3. ¿No lo compras más? No. Directamente ya no tengo música, no escucho noticias, no escucho nada, porque no tiene sentido. Les estoy dando de comer gratuitamente. Más allá de que las compañías de seguro no te reconocen el estéreo. Y ya no me reconocen más vidrios porque ya cumplí el cupo que ellos pueden cubrir con la póliza que yo tengo contratada. Fíjense ustedes, un estéreo que ya no está, parlantes que también fueron robados y una estadística que realmente es preocupante y alarmante. Solamente a este auto, en el último año, le robaron el estéreo 4 veces. Todo es indignación. En este caso policial nos trasladamos nuevamente a Lanús. Las circunstancias no tienen que ver con la inseguridad. Aparentemente todo lo que ocurrió en este caso tiene que ver con un ajuste de cuentas. Otro episodio violento en Lanús ocurrió hoy a las 11:30 de la mañana en la calle Juan B. Justo, al 2300. Justamente dentro de esta vivienda vivió una persona de 53 años con antecedentes penales. Había estado preso 4 años en Ezeiza. Cuando abrió la puerta se encontró con la sorpresa de que había una persona armada que le apuntó la cabeza, le disparó y le quitó la vida. El señor estuvo preso en Ezeiza 4 años. Salió y se dice que fue como un ajuste de cuenta ya. ¿Lo pudo ver algo? ¿Escuchó el disparo? No. Gente que escucharon el disparo y que salieron corriendo. En este barrio, muy cercano a la cancha de Lanús, lo que existe son esas alarmas vecinales que están viendo. Algunos vecinos, piensan que son cámaras, pero en realidad son alarmas vecinales que la tienen los propios vecinos, alertándose entre ellos, por si viene algo irregular. Recordemos que este episodio, este incidente, fue a las 11:30 de la mañana.
¿Hay cámaras de seguridad acá en la zona? En la puerta de él hay una cámara vecinal, porque las cámaras de la municipalidad, la mayoría, no funcionan. ¿Y qué es cámara vecinal? Vecinal, que los vecinos mismos se colocan, hacen colocar sus propias cámaras pagándola a ellos. ¿Le sorprende este crimen? Sí, cómo no. Y sí, ayer o anteayer hubo acá en la otra esquina también, mataron a uno. No sé si lo llevó por delante un coche o lo mataron. A mí este me caso, dijeron que lo mataron. ¿Y este caso qué sabe? Nada, nada, ahora me enteré. Lo dicen que abrió la puerta y le dispararon. No, eso me enteré ahora. Yo recién venía a averiguar porque me dijeron mataron al hombre ahí de la mitad de cuadra. ¿Conocía al hombre? ¿Como vecino? De pasada lo conozco. Si bien son varias las hipótesis, se habla de que el disparo pudo haber sido efectuado por un hombre o por una mujer, no queda claro. Están investigando además si hay cámaras en la zona, pero lo cierto que en esta cuadra, en esta esquina, en la de Juan B. Justo y Arias, la única cámara específicamente apuntando hacia el lugar del asesinato es esta de la esquina. Hablando de inseguridad, cada vez son menos los lugares seguros. Para los vecinos de la zona sur, transitar por un puente peatonal se transformó en una verdadera pesadilla, pero se ven obligados a utilizarlo para poder cruzar el Camino Negro. Allí son víctimas de todo tipo de delitos. Vas a conocer el Puente del Miedo. ¿Y qué suele ver acá por lo general? De todo. Por eso mucha gente de acá, para cruzar este puente, tiene miedo. Los vecinos de Puente La Noria están alarmados por la inseguridad. Y el epicentro de esta violencia sucede aquí y en aquel otro puente peatonal de Ingeniero Budge. Es un corredor de más o menos 200 metros que los vecinos no pueden evitar porque tienen que cruzar de alguna manera Camino Negro. Esto sucede a toda hora del día. Imagínense lo que es de noche. ¿Transita seguido este puente? Sí, todos los días. ¿Y es inseguro? Como en todos lados, pero acá es muy, muy, muy inseguro. Sí. Aparte con los cortes de luz que hay, casi todos los días con corte de luz y tienen que transitar en la oscuridad, es un peligro. Pues tenés de acá y tenés 100, tenés que bajar, hacer un zigzag, zigzag, volver, pasar, bajar, volver y te va a parar. Es un desastre. Todo eso para tomar el colectivo. Para llegar a la estación y de ahí ver. ¿Te das cuenta? Hay ver si llegaste con suerte, pasá. Ustedes son todo un grupo de vecinos que está preocupado por la inseguridad. Pasás a las 7 de la mañana cuando llevo a los chicos al colegio, que tengo que pasar con el malón de gente, o pasás a las 10 de la mañana que pasás sola para ir a buscar al chico al colegio y es lo mismo. O sea, tenés una inseguridad terrible. A mí me robaron ahí en el descanso. Me iba a pagar para hacer los trámites de jubilación y me sacaron los 400 pesos y encima me echaron que me vuelva. ¿Cuáles son los delitos más comunes? El choreo de zapatillas, a las pibas de la viola, a las pibas le sacan la campera, las carteras, todo. Yo me tengo que tomar el colectivo con los chicos, o sea, el precio que está. Me cobran 6 pesos, son 18 pesos para ir 4 cuadras. Nos tenemos que tomar un remis hasta la terminal. A esa hora no hay un alma. Cruzar y ahí poder tomar un colectivo. ¿Reciben llamados de gente que viene para evitarse justamente ir por el puente peatonal? Sí, la verdad que sí, porque está muy inseguro todo esto. ¿Cuánto cuesta evitar el puente peatonal? Y 40 pesos. 40 pesos el viaje. Sí. Es un costo bastante importante para la gente que lo tiene que hacer todos los días. Perder lo que le roban ahí en el puente, se juegan por ese lado. La comisaría está acá, 200 metros, es ahí en Puente La Noria. Abajo del puente, allá se ve la comisaría y bueno. Como te digo, pero policías acá alrededor, que estamos a 200 metros, no se ve. Seguridad, 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 seguridad. El robo de celulares es uno de los delitos más comunes. Este mercado ilegal mueve alrededor de 200 millones de pesos mensuales y son alrededor de 5.000 los aparatos que se roban por día. Una mujer en Liniers descubrió que en un local se vendía su celular que le habían robado días antes. Así puso al descubierto este mercado ilegal.
10.700 de la Avenida General Paz, en el complejo barrio de Liniers. Son varias las denuncias que indican que a galerías de esta zona vienen a parar los celulares robados. Una mujer vivió una situación muy particular cuando encontró exhibida en una vidriera el celular que le habían robado días antes. Acá sobre todo se compra lo robado, lo vendido, por dos pesos, ¿entendés? ¿Es una zona donde se viene a comercializar lo robado? Sí, en las galerías justamente, y está mal la gente que los compra porque está abriendo más el mercado para ellos. El mercado negro, digamos, funciona en este sector. Sí. ¿Y ustedes, los que viven acá, cómo viven? Con miedo permanentemente y cuidándonos todo. La mujer caminaba por este lugar, venía por este sector. Cuando entró a una de estas galerías, allí encontró que el teléfono que le habían robado estaba siendo exhibido. Entró para mirar los detalles y así descubrió que las sospechas eran reales. Ese que estaba ahí era su teléfono. Los celulares a la hora y pico, viste, siempre te roban. Acá Liniers es una zona roja liberada. Acá es terrible. Tenés que ir armado con la cartera acá adelante porque es terrible. Te vuelven loca. También muchos dicen que es un lugar donde apenas los roban, van y los venden. Ya tienen el lugar todo, sí, porque es el mismo que vende el celular, ya sabe que ellos se lo van a vender una vez y después, bueno, si te consigo otro, sí, tráemelo que te lo voy a comprar. Muchas de las galerías que se encuentran aquí en la zona están cerrando y hay personas que nos siguen a todos los lugares donde estamos. Uno de ellos es este hombre de pantalón verde y capucha, que a donde vamos nos sigue. Se roban muchos celulares, no solamente celulares, carteras. ¿Cómo haces para cuidarte? Y yo me largo y que Dios me proteja. ¿El celular lo sacás en la calle? No, yo no lo saco. Más allá que yo tengo un celular viejo, que no es tan moderno, no lo saco. Me pueden llamar, yo no lo saco en la calle. Aquí es donde fueron incautados varios teléfonos. Ahí empiezan a cerrar los locales, empieza a haber mucho movimiento cuando llegamos con nuestras cámaras. Rápidamente, fíjate cómo empiezan a comunicarse con los handys. Bueno, empieza a haber mucho movimiento cuando aparecen las cámaras de América Noticias. En este tipo de investigaciones que realizamos, empieza a haber mucho movimiento, llamados con handy, empieza a haber mucha movilidad, gente que te rodea, que no te deja trabajar o que trata de escuchar qué es lo que estás diciendo, trata de amedrentarte. Bueno, en estas condiciones se trabaja aquí en el barrio de Liniers. Gracias por haber elegido una vez más Documentos América. Los invitamos a dejar su denuncia a nuestro número telefónico, el 5032-2233, pero también pueden hacerlo vía correo electrónico, documentosamerica@america2.com.ar. Muchas gracias por habernos elegido y hasta el próximo programa. Mirá cómo lo dejaste, Nico. Es un desastre. Tranquilo, todo QV. Autoscoring de QV Seguros La Buenos Aires. Para vos, ¿qué sabés elegir? Se viene el trabajo práctico. Y si tu hijo se enferma, ¿yo qué hago? Te recomiendo Lisofor Baño, que elimina suciedad y gérmenes. Lisofor elimina el 99,9% de los gérmenes. Lisofor desinfecta lo que no ves, cuida a los que querés.
Ser cooperativo y solidario está en la naturaleza y en la nuestra. Por eso estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para nosotros llegar lejos no es viajar por el mundo. Es llegar a cada rincón de nuestro país con el sabor de lo nuestro. Aunque sea difícil, aunque parezca un sueño. Manaos, llevamos el sabor de nuestro país a todo nuestro país. ¡Vamos, Manaos! ¡Vamos, Manaos! Todo sigue igual. ¿No te preocupa? Mirá cómo lo dejaste, Nico. Es un desastre. Tranquilo, todo QV. Autoscoring de QV Seguros La Buenos Aires. Para vos, ¿qué sabés elegir? Blood, sweat and tears will get you there. But joy will take you further. No te preocupa, mirá cómo lo dejaste, Nico. Es un desastre. Tranquilo, todo QV. Autoscoring de QV Seguros La Buenos Aires. Para vos, ¿qué sabés elegir? Otro lo guarda, otro lo apila, otro lo anduvo, otro lo olvida, otro lo necesita. Otro lo deja, otro lo ofrece, otro lo arregla, otro lo adapta, otro lo mueve, otro lo entrega, otro lo trajo, otro lo anhela, otro lo inventa, otro lo muestra, otro lo colecciona, otro lo actúa, otro lo sube, otro lo compra, otro lo vende, otro lo obtiene, otro lo quiere. OLX. Una vez más, APTRA reconoce nuestra pasión por informarte. 11 nominaciones al Martín Fierro de Cable 2016. Servicio informativo A24. Noticiero Buenos Días América. Labor periodística masculina, Antonio Laje. Labor periodística femenina, Mariana Contartesi. De servicios, Mundo Visual. Temas médicos, Sin Dolor. Interés general, ¿cómo hacen los que hacen? Cultural educativo, 24 por segundo. De servicios, Andino y El País. Labor conducción masculina, Guillermo Andino. Temas médicos, Favaloro TV. 11 nominaciones al Martín Fierro de Cable 2016. Gracias, APTRA. Y gracias a vos, que vivís A24. Todo sigue igual.
alimentación, y en todo eso por supuesto está ya la problemática laboral, que no es menor. Y el segundo tema, que tiene que ver con la zona de regadío y que nos tiene muy preocupado a quienes tenemos responsabilidades sobre el partido de Patagones, sobre Villarino y aún sobre la provincia de Río Negro, es la decisión del gobernador Berna de La Pampa de abrir el arroyo Curacó, lo cual significa que la importante cuenca del Desaguadero, que además este año ha tenido precipitaciones muy intensas, esté amenazada de ser volcada íntegramente al río Colorado, con lo que un arroyo que tiene un altísimo tenor salino complicaría aún más la ya de por sí complicada situación de la conductividad eléctrica que tienen las aguas del río Colorado, complicadas para el riego, más complicadas aún para la bebida humana. Hay una propuesta de reunir a la COIRCO, que es la Corporación para el Río Colorado, a las 5 provincias que la integran, y en ese ámbito discutirlo. Aparentemente habría disposición de La Pampa por volver a cerrar la vertiente al Colorado y abrir nuevamente que vuelcan a la Laguna Amarga, pero todavía no pasa el tiempo y la decisión no se toma.